¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidos a todos. Estamos inaugurando un nuevo programa en Ñ Radio. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros y vamos a dar comienzo a una serie de programas en donde vamos a disfrutar oyendo música clásica. Sí, así como suena, a disfrutar. Ñ Radio nos invita a hacer este programa y este programa lo vamos a llamar Oír y Callar. Oír y Callar no es una orden, es una sugerencia. Y esta sugerencia sería bueno que la hiciéramos tranquilamente. Vamos a escuchar música, vamos a disfrutar con la música y vamos a saber oír música sin tener grandes problemas para entenderla. No queremos quebraderos intelectuales, queremos disfrutar de la música como esta. Hemos escuchado la pieza llamada Para Elisa. Es quizá una de las melodías más famosas y más reconocidas del gran compositor Beethoven. Es una pieza muy facilita de oír, muy facilita también de tocar, y he querido ponerla porque es muy famosa, todos la conocemos. Bueno, pues vamos a decir dos palabritas de esta pieza. Es una pieza que se compuso posiblemente en torno al año 1808, y Beethoven la compuso pensando en una de sus alumnas, que tuvo varias. Y eso es uno de los primeros dilemas que tiene esta pieza. Pudo ser Elisa o también, como dicen muchos, pudo ser una tal Teresa, de la cual posteriormente se enamoró. No ha quedado muy claro. El asunto es que hoy, universalmente, esta pieza se conoce como Para Elisa y así se ha quedado. Bien, luego también sabemos que Beethoven para esa tal Teresa sí que compuso otras obras, como por ejemplo la Sonata Opus 24.
pero esa ya la oiremos en otra ocasión. Ahora hemos escuchado este para Elisa, que también lo oiremos siempre al principio de nuestro programa. Y ahora vamos a dar paso a conocer al compositor y a la obra que vamos a presentar en el día de hoy. El compositor se llama Felix Mendelssohn. Es un compositor de la época romántica, es decir, del siglo XIX, y vamos a oír una obra muy conocida suya y vamos a explicar cuatro cositas de él. Es un compositor que nació en 1809, es decir, nació cuando Beethoven estaba ya en plena creación, en plena actividad creativa, y por tanto, por eso decimos que pertenece a la época romántica. Y es un compositor nacido en una familia acomodada judía en Alemania, que luego se convirtió al luteranismo, pero lo propio y lo característico de esta familia no fue que fuesen judíos, sino que eran alemanes, eran profundamente de lo que llamamos el nacionalismo alemán. Felix Mendelssohn fue un niño prodigio, su padre quiso que él se expandiera en su creación musical, pero a diferencia de lo que pasó con otros compositores, como por ejemplo con Mozart, no quiso explotar a este niño en viajes y en conciertos, sino que prefirió que Mendelssohn fuese cultivándose poco a poco y hasta que no estuviese perfectamente preparado no lo presentó al público. No obstante, fue un niño prodigio, como he dicho antes, y muchos compositores dieron cuenta de ello. Mendelssohn era en la época en la que creció casi la antítesis de lo que hoy podríamos considerar un artista. Es decir, fue un hombre que vivió en una familia acomodada, tuvo una vida tranquila, tuvo una vida fácil y sin embargo no tuvo grandes dificultades, que parece ser que a los artistas siempre les rodean esta serie de cosas. Bueno, pues para empezar con Mendelssohn, vamos a oír una obra que escribió cuando tenía 16 años. Esta obra se llama La obertura para el sueño de una noche de verano. Vamos a oírla. Thank you.
Thank you.
Bueno, como habéis podido escuchar, se trata de una música exquisitamente deliciosa en su audición. Bueno, como esta música, como os había dicho, la compuso cuando tenía tan solo 16 años, es decir, en 1825. Mendelssohn tampoco vivió muchísimo más porque murió con apenas 39 años. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Vamos a decir alguna otra cosita más de Mendelssohn. Mendelssohn era un hombre que vivió el principio, como habíamos dicho, de toda esta época romántica. ¿Y qué es lo que le pasaba a Mendelssohn con referencia a su época? Pues que de alguna manera renegaba del romanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que renegaba de los avances y de la evolución que supuso la irrupción de los compositores románticos, por ejemplo, después, ¿no? Los compositores Liszt, Wagner, Berlioz, etc. Mendelssohn no quería ese avance tan rápido en la música, él era más clásico, él quería ir más despacio, ¿no? Y eso provocó grandes amistades entre sus compañeros de profesión, pero también muchas ironías. Por ejemplo, oímos que Héctor Berlioz decía de Mendelssohn que amaba demasiado a los muertos. Y esto era así, entre ellos se tiraban estas cosas. Pero bueno, quedan ahí en el anecdotario. Bueno, esta música, como hemos dicho, que compuso con excelente profesionalidad. Luego en otra ocasión, en otro día, quizá oiremos una música que compuso un año antes todavía, el famoso Octeto para cuerdas de Mendelssohn, pero bueno, lo oiremos en otra ocasión. Hoy nos vamos a centrar en esta obra, que es la obertura del sueño de una noche de verano. Es la música que le puso Mendelssohn a la comedia de Shakespeare, a la famosa comedia de Shakespeare. Hay que decir que Mendelssohn tenía un gran amor por Inglaterra y por todo lo inglés. Hizo varios viajes a Inglaterra de los que disfrutó muchísimo. Y su amor por Inglaterra lo demuestra pues en esto, ¿no? Por ejemplo, en la composición de esta obra, en una de sus más famosas sinfonías, la tercera sinfonía, la sinfonía escocesa, luego en el preludio a las Hébridas, etcétera. Es decir, que Inglaterra estaba muy presente en la obra de Mendelssohn. Bueno, vamos a oír a continuación esta, digamos, con el hilo argumental de esta misma obra, del sueño de una noche de verano, que 16 años después de haber compuesto esta obertura, continuó con la composición de esta obra. Entonces ya se llamó la música incidental del sueño de una noche de verano, que ya tuvo el Opus 61 y que la compuso, como hemos dicho, unos cuantos años después, concretamente en 1842, y la compuso por encargo del rey de Prusia, de Federico Guillermo IV. Y además fue estrenado en la Gewandhaus, es decir, con todos los honores y con toda la grandiosidad de la que era posible, ¿no? Mendelssohn disfrutó de muchísimo prestigio y de mucho reconocimiento en la profesión musical y fue, además de un gran compositor y un gran pianista, también fue un gran director de orquesta. Se dice de él, además, que fue uno de los primeros directores de orquesta que utilizó la tradicional batuta, la batuta de madera que llevan los directores de orquesta en su mano derecha. Bueno, pues Mendelssohn parece ser que fue uno de los primeros, si no el primero. También, por último, voy a decir una curiosidad de Mendelssohn, y es que se le atribuye el reconocimiento o el resurgimiento de la obra de Bach. Pero aquí tendríamos que matizarlo. De la obra de Bach, no de toda la obra de Bach, de la Pasión según San Mateo, concretamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta concreción? Bueno, pues porque efectivamente Mendelssohn amaba mucho más, como decía Berlioz antes, que había reconocido, ¿no?, que amaba mucho más a los compositores muertos que a los compositores vivos. Y estudió y trabajó muchísimo la obra, sobre todo, de Bach y de Händel. En concreto, la obra de Bach recuperó la Pasión según San Mateo. Es una excelentísima obra que ya también oiremos en otra ocasión, pero que, sin embargo, desde la muerte de Bach en 1750, la Pasión según San Mateo ya no se volvió a tocar nunca más en los escenarios. Y fue en 1829, es decir, casi un siglo después, cuando Mendelssohn la estudió y la volvió a poner en los escenarios. Ni que decir tiene que esa puesta en escena de la Pasión según San Mateo fue un éxito tremendo y arrollador, ¿no? Y bueno, pues Berlioz, digamos que jugó a esa doble banda, ¿no? A componer música en su época y a recuperar la música de otras épocas. Se decía de los que querían a Mendelssohn
que era difícil reconocer su valor en su presencia, ¿no? Porque era un tipo además humilde en ese sentido, a pesar de lo superdotado que era. Bueno, vamos a dejarnos de palabras y vamos a seguir escuchando y a disfrutar de la música clásica. En este caso vamos a oír de corrido todos los números que suponen la música incidental del Opus 61 de los sueños de una noche de verano. Vamos a empezar entonces con el scherzo. Thank you.
Danza de las hadas. Canción con coro. Intermezzo.
Nocturno.
Ahora, la famosísima marcha nupcial. Tiempo para la reflexión. Marcha fúnebre.
Danza de los payasos. Y finale. Thank you.
Bueno, amigos, y con esto damos fin a esta obra de Mendelssohn que hemos escuchado en su totalidad, El sueño de una noche de verano, que se terminó de componer y se estrenó, como podréis imaginar, con un enorme éxito en 1842. Y únicamente dos palabras para decir algo más de Félix, este epítome de la burguesía alemana adinerada. Pues para deciros que no solamente él vivía de la música en esa familia, tenía una hermana 4 años mayor que él, que también tenía unas cualidades excepcionales para la música. Mendelssohn Félix, quiero decir, en muchas ocasiones consultaba, aprendía de su hermana e incluso algunas de las canciones que compuso su hermana Fanny. Las publicó Mendelssohn con su propio nombre, porque bueno, en aquella época las mujeres tenían muy difícil poder publicar cosas con el nombre con el nombre propio que tenían. Pero bueno, de esta cuestión hablaremos en otra ocasión porque le dedicaremos un programa a su hermana Fanny, porque tiene composiciones muy interesantes que oír. Bien, y con esto pues vamos a dar paso a la siguiente parte de nuestro programa, y es la parte de la música hecha por mujeres. Bueno, hemos oído La danza de las muchachas, una delicada y transparente pieza musical para piano que dará cabecera pues a esta sección que queremos hacer todos los días de rescatar la música compuesta y hecha por mujeres. Bien, pues hoy vamos a hablar de una mujer también del siglo XIX, como el compositor que habíamos hablado antes, que su nombre es Amy Beach.
Es una americana, nacido en 1867, que también vivió la primera parte del siglo XX, murió en 1944. Esta mujer, Amy Beach, pues se dedicó a estudiar la música, conoció la música y era un gran talento dentro de la música. Lo que pasa es que no tuvo demasiada suerte con la vida que le tocó llevar. A los 18 años se casó con un hombre 24 años mayor que ella. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que este hombre no le dejó mucho progresar con su talento, que desde luego lo tenía. Pero bueno, de alguna forma llegaron a un acuerdo de tal manera que Amy Beach podía seguir componiendo, podía seguir estudiando y no podía hacer nada más que un concierto al año. Y lo hacía, claro, pero solamente un concierto al año. Y además, gran parte de las composiciones que Amy Beach hacía durante este tiempo, pues, ¿qué os vais a creer? Pues que las publicaba con el nombre de su marido, no con el suyo propio. Pero bueno, esta situación cambió porque en 1910 su marido murió. Y entonces ella, de alguna forma, se vio libre. Y esa libertad le dio un empuje y una vitalidad tremenda y entonces comenzó a sacar todo el talento que ella tenía. Empezó a hacer giras, empezó a darse a conocer, no solamente en América, sino también en Europa. Y bueno, pues fue admirada, respetada y fue querida pues por mucho de su profesión. La música que compuso podríamos encuadrarla dentro de lo que llamaríamos un romanticismo tardío, ¿no? Pues estaba en esa época, ¿no? Al final del siglo XIX, principio del XX, conoció a los compositores que ya estaban evolucionando desde el último romanticismo y bueno, pues participó activamente en la vida musical europea y americana. También participó por la época que le tocó vivir, ¿no? Al principio del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, pero no abandonó su carrera musical. Ya decimos, una vez que se vio liberada del peso que tenía encima, pues su carrera musical salió hacia adelante. Concretamente, por ejemplo, en 1925 participó en la fundación y en la difusión de muchas mujeres en la Sociedad de Mujeres Americanas Compositoras. Fijaros, en 1925 en Estados Unidos había una asociación que congregaba a un montón de mujeres que se dedicaban a la composición, no eran una excepción, eran bastantes. Conocemos a muy pocas, pero bueno, en esta sección iremos conociendo poco a poco a todas ellas. Bien, pues vamos a oír una obra de ella que ya veréis que es deliciosa. Se trata de una romanza para violín y piano y pasamos a oírla. Thank you.
Bueno, amigos, y con la música de Mi Beach cerramos el programa de hoy, que yo creo que, bueno, pues para estrenarnos en esta nueva etapa, pues ha estado muy bien. Nada más que agradeceros la atención prestada y recordaros que estamos en Ñe Radio y que si queréis hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, queréis oír alguna música, queréis saber de algún compositor, compositora, intérprete, etcétera, no tenéis nada más que dejarnos un mensaje en el 6411-29829 y lo satisfaremos. Muy bien, pues nada más. Adiós.